ustedes para que lleguemos. Ustedes me estudian la primera parte y la segunda parte, pues, viene como un regalo de fin de año. Porque si ustedes saben la primera parte, van a poder interpretar la segunda y se van a dar perfectamente cuenta cuando estén en el campo y vean. Miran la pieza, miran la geometría de la pieza y se empiezan a dar cuenta de todo porque ya lo conocen al material. Este es el tema de fondo. Ustedes son ingenieros mecánicos y van a ir a trabajar con máquinas. Van a ver los repuestos, van a ver, ahí se van a dar cuenta de los diseños y ahí es donde se van a dar cuenta de los mantenimientos que necesitan realizar para evitar los problemas. Miren qué sencillo que es. Pero necesitamos este fuerte componente que lo venimos pechando, ¿no? Miren, hemos venido con la resistencia del material, después nos hemos ido a la parte del acero, ¿sí? Y ahora vamos a ver, lo vamos a afinar más aún los conceptos con el tema de impurezas, concentración de tensiones, tamaños de grano, orientación, impurezas de nuevo. Y ahí está. Entonces el material no va a soportar. Vamos a pasar el sigma de fluencia, que ya está definido que se produce la rotura estructural. Producto de esa rotura estructural, el clivaje, ¿sí? Hay deformación. Paso el límite de fluencia, ya está. Es irreversible de que si tu máquina está girando, alguna pieza crítica se va a romper. Y te va a poner en peligro toda la máquina. Es lo peor. La pieza crítica te va a poner en peligro toda la máquina. Y entonces tienes que venir observándolo cómo se va produciendo ese deterioro. ¿Y qué es lo que tenemos? Los fabricantes nos dicen en sus manuales, toda máquina que viene, viene con manuales. Y entonces ahí hay que buscar las recomendaciones del fabricante porque nos insinúan determinadas acciones, además de que tengo que tener el desmontaje, los planos del assembly, que le llaman en inglés, las partes, y entonces allí es donde te vas a dar cuenta qué cosas tienes que comprar. Y en función con ese número de parte, adquieres y tienes que tener determinados estos repuestos para tus mantenimientos. Ahora, hay dos conceptos. No es lo mismo una máquina que esté girando en frío que una máquina que esté girando en caliente. Más crítico es el tema de la temperatura. Entonces, en función de dónde van a ir a trabajar, entonces perfectamente se van a dar cuenta de todo esto. No sé dónde van a trabajar. Y es precisamente porque esa interrogante me hace de que tengo que transferirles a ustedes mi experiencia y mi conocimiento. No es lo mismo que trabaje una bomba de agua, ¿sí? Que trabaje un ventilador en la zona caliente para refrigerar los gases de escape. Ahí está. No es lo mismo que tenga que refrigerar el agua, el aceite, con sistemas de agua, que no tenga mi motor girando a la temperatura ambiente. ¿Ah? Son mantenimientos diferentes, porque son solicitaciones diferentes, y de eso se tienen que empezar a darse cuenta. Lo demás, oh, está pues garantizado el éxito para ustedes si se empiezan a dar cuenta de todo esto. Son pequeñas cosas, pero que hacen de los subconjuntos que van a ir a los conjuntos y a la máquina en general. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de concentración de tensiones. Van a ver qué cosa interesante que es el tema de concentración de tensiones. Origen de las concentraciones de tensión. Nuestro modelo. A ver, que yo tengo en mi cabeza otra cosa. Ah, ya. Bien.
quería orientarme dónde estamos. Las características y propiedades mecánicas de los materiales están relacionadas con las constantes elásticas, ¿sí? El módulo elástico longitudinal, el transversal, el coeficiente de Poisson y la deformación volumétrica. Con estos elementos actúa la constante de Lame y la otra, lo dejamos de lado. De esas seis, nos elegimos estas cuatro. Y estas cuatro constantes son las que intervienen en la ley de Hooke. Tensión igual a un coeficiente de proporcionalidad alfa por la deformación. Y va a haber siempre deformación, quieran o no quieran, aunque tengamos un material dúctil, pero va a estar allí. Pero tendremos que interpretarla esa deformación de un acero dúctil. O nos vamos a dar cuenta fácil lo que es un acero dúctil. Y entonces, los materiales se clasifican, ya los conocen ustedes, dúctiles, frágiles y elásticos. Cuando hablo de dúctil y frágil, automáticamente me lleva al diagrama hierro-carbono. Y entonces, eso es lo que me refleja, es esto, lo que se produce en el ensayo de tracción. Como tengo el mismo módulo elástico, mire, la pendiente, el coeficiente de proporcionalidad es el mismo. Pero además hay otro ingrediente. Aquí lo que me está diciendo, oye, con el 2% estoy llegando al límite elástico. Y de acá, ten cuidado porque estás entrando en una zona peligrosa. En este caso, acá estoy. No puedo pasar a esto. En este caso, estoy por acá, pero obviamente que el sigma de rotura acá es de 3.700 y acá estamos hablando de casi 4.800. No es lo mismo para las piezas, ¿sí? Que quiero que trabajen con esta. Acá voy a trabajar la solicitación dinámica y la solicitación estática acá. Entonces, puedo conseguir una determinada resistencia del material mediante la deformación en frío. Pero ese material no puedo hacerlo girar. No puede haber rotación en ese material. Ojo. Y esto es un tema conceptual. En este, tampoco. Porque no lo voy a poder utilizar este material frágil porque es durísimo y es carísimo fabricarlo. Y entonces, los materiales, ¿cuáles son? El material dúctil. ¿Por qué? Porque me permite tener una cierta deformación que me garantiza un determinado comportamiento. Pero, tengo que entender y tengo que hacer un buen diseño para no pasar este valor y entrar a la zona de deformación plástica que me va a llevar a la famosa rotura estructural. Acá hay rotura estructural. Acá hay rotura estructural hasta que por acá es la que se produce la rotura física. Pero la rotura estructural me dice, ¿pasaste este valor? ¿Tienes deslizamientos internos? ¿Tienes microgrietas internas? Que si tienes una solicitación estática no pasa nada. Pero si es una solicitación dinámica, vamos a ver los ciclos que se producen en ciclos. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, este es el fenómeno típico, típico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tengo una estructura. Y entonces golpeamos y hacemos esto. Estos son los ciclos. Y conforme voy haciendo los ciclos, siento de que ese material se va ablandando cada vez más hasta que se produce la rotura. Ese es el proceso de fatiga. Pasé este valor. Hay micro fisuras que después se van a transformar en grieta. Y cuando tengo grieta, ya estoy listo. Porque el área ya no va a ser el mismo, se reduce. Y entonces el esfuerzo va a ser menor, va a resistir menor.
O lo que es lo mismo, con el mismo esfuerzo con el que estaba trabajando, me va a hacer pelota el material de esa pieza. Los más solicitados son los álabes de turbina. Los álabes de turbina, jóvenes, están trabajando en 1500 grados de temperatura. Ah, me da, qué locura que está diciendo el ingeniero. Trabajan, ¿saben por qué? Porque tienen barrera térmica y además tienen un sistema de refrigeración que refrigera. Ay, ¿cómo se produce la refrigeración? Sí, en el compresor, del compresor axial, saco entre el 8 y el 10% del caudal másico de aire y lo llevo para refrigerar en forma radial los álabes. Y entonces, 1500 grados, sí, en un acero dúctil, estoy allá arriba, llegando prácticamente a la zona del líquido. Sí, es verdad. Pero ubíquense. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Oh, pero es que este diagrama implica otros materiales más. Y acá está el conjunto de materiales. Para el acero, voy haciendo cada vez aceros más duros, variando el porcentaje de carbono y además con elementos de aleación que puedo obtener estos diagramas. ¿Son durísimos? Sí. ¿Que los utiliza, que les voy a dar uso? Sí. Pero para piezas estáticas, muy bien. Para, por ejemplo, los aceros duros de las máquinas y herramientas. Pero si quiero trabajar en la zona elástica, no puedo superar este valor para un acero dúctil. Y en definitiva, todos prácticamente hacen el mismo diseño. Bien. La resistencia del material, nuestro modelo considera al sólido homogéneo, isótropo. Si es homogéneo, va a ser isótropo. Continuo. ¿Sí? Un solo material para todo el eje. No le puedo remendar. Ni siquiera fíjense ustedes. ¿Por qué están esos sistemas del vaciado del hormigón? Porque empiezan a vaciar la losa y tienen que terminarla. Porque no puedes dejar de vaciar y dejar una zona donde se está fraguando y allí se van a generar grietas. Entonces, para conseguir la homogeneidad de todas esas losas, de todas esas columnas, de todas esas vigas, necesito de que el vaciado sea continuo. Y por eso es que hay estas empresas que me llevan. Porque hacerlo con hormigonera y 20 muchachos que me, o 50 que le metan pala y pala para remover y mezclar la arena, es pues inconcebible. Inclusive para cargarla a la máquina, a la mezcladora. Y fíjense, esos mezcladores quedaron en el olvido. ¿Por qué? Porque contrato y me traen, además de que me están trayendo hormigones con aditivos para que se fragüe y que me garantice una buena homogeneidad del material. Hasta los civiles hacen eso. Pero si es homogéneo, es isótropo y además tiene que ser continuo. Miren, la viga tiene que ser vaciada de un solo tiro, la columna igual. Y bueno, la fabricación de la colada del acero es igual. Lo hemos visto, lo hemos apreciado. Pero el otro inconveniente que tenemos es de que sea prismático. No le damos importancia al prismático, pero lo que me dice el prismático es de que sea una sección transversal similar. Entonces, cuando tengo un eje, empiezo constante, pero allá
tiene que producirse el ensamble. Entonces tengo que perforar, tengo que meterle pernos porque tienen que ser uniones desmontables. Si es un eje que quiero impulsar una bomba, le pongo una chaveta para producir, para acoplar los impulsores. Y entonces puedo poner pasadores pongo pasador cuando quiero acoplar un eje con otro. Son para motores pequeños. Es una buena solución. Pongo el pasador y allí también pongo un fusible mecánico. Sí, hay fusibles mecánicos. Igualito que el fusible que ya no se está utilizando, que es un buen elemento de protección por sobrecarga. Ese fusible, se le coloca el fusible mecánico, gira, tiene unas chavetitas, se le dobla y no se cae. Yo todas estas cosas las llevo a la universidad y las muestro, pero como ahora no se puede, ni modo, ¿no? Y creo que hasta no la debió perder porque ha debido quedar por ahí. Pero ese no es el hecho. El hecho es de que esta área prismática seguro, seguro que va a ser un elemento donde vamos a tener concentrador de tensiones. Y entonces, esto es un componente externo. El prismático es un, perdón, interno. El prismático es externo. ¿Por qué digo al homogéneo interno? Porque ya viene de la colada del acero. Por eso es que me concentré en mostrarle todos aquellos procesos. Porque si viene de esta fábrica con la falla genética mala, estamos jodidos. A un OPA no lo puedes corregir, hijo. Viene con su falla genética. Y lo mismo nos sucede con las piezas. Si viene con la falla genética, ya no puedo hacer nada. Y tengo que darme cuenta para descartarlo. Pero esta parte de que la estructura, que la sección sea prismática, depende de ti, depende del proyectista, depende de cómo vas a usar la pieza y qué cuidados puedes tener. Y entonces aquí está todo el secreto de la tecnología y del conocimiento. Fíjense, en el homogéneo está toda la metalurgia. Y a partir de allí nos proyectamos a la resistencia de los materiales, que sea isótropo continuo, prismático. Isótropo, que todas las solicitaciones en cualquiera de las direcciones de los tres ejes principales me produzca el mismo efecto. Y eso solamente va a estar garantizado si el material es homogéneo. Si la genética de tu acero es bueno. Y por eso es pues que una cosa es un acero chino, sin menospreciar, porque hay aceros chinos de altísima calidad. A un acero suizo. Uy, estamos hablando de palabras mayores, un acero alemán, un acero francés, un acero inglés. Un acero americano, un acero japonés. De repente por ahí ya está el acero brasilero. Pero ese acero brasilero yo lo utilizaría más para angulares, todavía para solicitaciones estáticas, para solicitaciones dinámicas. No, tengo que tener un buen acero. Es decir, tengo que tener una buena refinación del acero. La resistencia de los materiales considera al sólido un elemento diferencial. Porque hemos visto, el esfuerzo, decimos, que es la fuerza sobre una superficie, un área. ¿Cierto? Ese es el concepto de presión. Pero cuando hago la derivada,
Cuando digo de que esa superficie tiende a un diferencial pequeño, tiende a cero, se convierte en esfuerzo. Esa es la diferencia entre tensión y presión. Parecería que es lo mismo, no es lo mismo. Conceptualmente está, es la derivada, es la ley de variación que tienes de un punto a otro, y es por eso que hemos utilizado hasta derivadas parciales para encontrar el tensor de tensiones. Ahora empiecen a darse cuenta por qué hacemos eso. ¿Por qué? Porque necesito de que esa tensión con la que voy a soportar el material, ¿sí?, cumpla con estos requisitos. Les vuelvo a analizar. La resistencia de los materiales considera al sólido como un elemento diferencial que por integraciones sucesivas, puede, digo sucesivas, cuando estoy abriendo, estoy mirando, puedo mirar el área, puedo mirar volumen. Se hace extensiva a toda su área y a todo el volumen de ese sólido rígido. Ahí va. Obviamente que esto está cambiando. Después lo vamos a analizar por medio de los incrementos finitos, que es lo que se hace con los modelos en las computadoras. Pero vamos a ver de que entre uno y el otro estamos cerca. Y si manejamos estos conceptos, somos conservadores. Y si tienen que hacer el día de mañana algún proyecto de grado, seguro que van a utilizar el método de los incrementos finitos. Pero en el transcurso de vamos a ver que estamos casi por cerca. El otro es muy fino, muy fino. Y entonces, miren, este es nuestro sólido rígido, ahí están nuestros ejes principales, el eje X, el eje Y, el eje Z, ahí está la sección donde estoy solicitando y obviamente que va a aparecer los momentos y van a aparecer los esfuerzos de tracción, compresión, el momento por el mismo peso y también los esfuerzos de corte. Que los esfuerzos de corte, si orientamos bien la pieza, lo vamos a minimizar. Las teorías de flexión de Navier-Stokes y la de torsión de Saint-Venant tienen relación directa entre el centro geométrico y el centro de gravedad. ¿Por qué hay esto? ¿Por qué está este concepto que parece antagónico? No es antagónico, es real. ¿Por qué? Porque el material no es homogéneo. Porque en la distribución de los granos hay pues densidades. Miren, voy a volver al concepto de los álabes de turbina. Hay juegos que tienen 120 álabes, hay otros que tienen 92. No me interesa, siempre es un número par, no es número impar. A esto es a lo que voy. ¿Por qué? Porque entre dos álabes hay que poner álabes que tienen más o menos el mismo peso. Porque si tienen pesos diferentes, empiezan a haber, por el efecto de la rotación, vibraciones. Entonces hay que hacer el equilibrio dinámico para que cumpla el equilibrio dinámico. Tiene que cumplir lo primero, el equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero. Sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. Sumatoria de momentos igual a cero. Y además las fuerzas de inercia que se producen porque es masa velocidad al cuadrado. Y 1 gramo, 2 gramos, en esos álabes que tienen la misma dimensión, pero no, como hemos dicho que no es homogéneo, no pesan lo mismo. Y entonces hay que hacer el equilibrio dinámico. Bien. Y entonces, como consecuencia de ello, miren, ¿qué sucede? Sucede de que esto, por su propio peso, se curvea, se flexiona. Y entonces, si quiero hacer coincidir el centro geométrico, si es homogéneo, va a caer
justamente con el mismo, en el mismo punto del centro de gravedad. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Lo que pasó acá es de que por el propio esto, esta línea que era una recta, se deforma de esta forma. Esto es lo que se conoce con el nombre de la elástica. Esta elástica es lo que ven en los conductores, que en electricidad la llamamos catenaria. Y entonces hay que tensarlo, hay que tensar las líneas. Pero este es el efecto, mire. Y el efecto ya se lo conoce. ¿Por qué? Porque el centro geométrico no coincide con el centro de gravedad. Y esos centros de gravedad, cuando empiezan a girar, uy, van a tener cuidado. La concentración de tensiones es una localización dentro de un sólido elástico donde la tensión local es significativa mayor que la carga nominal aplicada. ¿Por qué? Porque, claro, si tengo un material que no es hierro, que no es carbón, que tengo una impureza debido al refractario del horno o debido a que se me coló, pues, una impureza de aluminio, de manganeso, de cobre, no tiene la misma resistencia. Y entonces cuando lo someto al esfuerzo, esos puntos son pues vulnerables. ¿Dónde se rompe una cadena? En el eslabón más débil. Y el eslabón más débil es precisamente estos puntos de concentración de tensión. Y es por eso que son indeseables. ¿Por qué? Porque la tensión local significativamente supera los valores del diseño. Un objeto es más resistente cuando la fuerza se distribuye uniformemente sobre toda su área, de tal manera que la reducción del área efectiva causada por una fisura conduce a un aumento de la tensión a niveles no controlados por el proyectista. Y empieza a haber lo que llamamos la rotura estructural. Pero esa rotura estructural me va a hacer fallar el material, porque me va a producir grieta y en la propagación de la grieta, por efecto de las tensiones, tensión con la concentración de tensiones, cada vez esa microgrieta se va a volver en una grieta visible que va a exceder la capacidad del material. Pese a que el resto, pero empezó la fisura. Y se va a trasladar al siguiente grano. Y el siguiente grano, la distribución ya no va a ser homogénea y va a empezar a colapsar. Va a ir colapsando grano a grano, grano a grano, hasta que se va a hacer visible la grieta. La resistencia real a la fractura de un material siempre es más baja que el valor teórico calculado. Por eso es que hemos visto, primero, al coeficiente de seguridad. ¿Por qué? Porque es difícil, difícil, difícil pronosticar la carga, ¿no? Y al no pronosticar la carga, pues todo lo que mis cálculos hago no son los adecuados. Entonces, digo, el coeficiente de seguridad, el coeficiente a veces de ignorancia, pero es mejor pensar el coeficiente de seguridad por incertidumbre. Precisamente porque la mayor parte de los elementos resistentes contienen pequeñas impurezas, tamaños de grano, cambios de sección, otros que crean y actúan como concentrador de tensión. Estoy al interior del material. Uy, las solicitaciones que sobrepasan la sigma de fluencia producirán la rotura estructural, que se transformará en microgrietas que terminarán en fisura. Las fisuras siempre empieza aquí, lo vamos a estar repetido. Las fisuras siempre empiezan en lugares de concentración de tensión.
Y entonces de una vez arreglaremos esto también. Aquí hay una animaciones. El 2 lo vamos a animar. A ver. Ahora está. Las solicitaciones que sobrepasan las firmas de fluencia producirán una rotura estructural que se transformará en microgrietas que terminarán en fisuras. Las fisuras siempre empiezan en lugar de concentración de tensiones y la ruptura de la pieza por fatiga. Pácate. Si no lo paras, se va a romper. Así pues, eliminar dichos defectos incrementa la resistencia del material a la fatiga. Y van a ver que a veces son soluciones simples. Una concentración de tensiones es una localización dentro de un sólido elástico donde la tensión local es significativamente mayor que la carga nominal. Y obviamente, si he hecho el dimensionamiento, el área no es la adecuada y se me van a producir los problemas. Causas: la discontinuidad geométrica, la falta de la suavidad de la geometría. Y aquí en la falta de la suavidad de la geometría puede entender como el cambio de sección y también como la terminación, que actúan como concentradores de tensiones. Entre ellos tenemos los extremos de las fisuras, las esquinas agudas, los agujeros, cambio de la sección transversal por las chavetas. Son ejemplos de concentración de tensiones. Estos extremos de la fisura, porque ahí la geometría no se cumple, no por otra cosa. Las tensiones locales altas producen un fallo temprano del elemento resistente. Por esta razón, los ingenieros diseñan las geometrías para minimizar la concentración de tensión. Y eso es lo que vamos a hacer. Al final, van a encontrar unos ábacos con los cuales vamos a trabajar y calcular. Y les recomiendo de que saquen una copia porque vamos a hacer ejercicios y con eso, con ese material van a trabajar el día del segundo parcial. Y entonces, miren, tengo esto, lo voy a mejorar, porque debería presentarles primero esta ley de distribución de las líneas de fuerza, que si se fijan es como si fuera un fluido laminar. Pero, ¿y qué pasa cuando hago un agujero para un pasador? Aquí hay las mismas líneas de fuerza están yendo, pero ¿qué es lo que está sucediendo acá? Si se fijan, en esta área que se ha reducido, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas de fuerza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas de fuerza. Uno, dos, tres, cuatro, 12. ¿La ley de distribución es la misma? No es la misma. Y entonces lo que podemos inferir es de que en este punto es un punto de concentración de tensiones. O sea, la pieza es como si estuviera cargada. En este caso, hacemos estructuras pretensadas. Los civiles principalmente hacen estructuras pretensadas, de tal manera que cuando lo ponen, la deformación, hacen una deformación inversa y entonces, y no se nota. Los pretensados en las estructuras de de las líneas de media tensión, esas de hormigón, también están pretensadas. Pero ¿cómo va cambiando? Miren, y entonces esa ley de distribución de las líneas de fuerza, de las líneas de solicitación, lo podemos interpretar acá como un concentrador de tensiones. Acá el concentrador de tensiones podríamos decir que es uno, pero acá
En el borde este es uno, pero acá de repente puede ser cuatro, cinco, seis, no sé. Hay que calcularlo. Pero mire, tengo un comportamiento laminar acá y laminar a este punto. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? Quiero fabricar un chavetero. Pongo un chavetero para que esto no se desplace. Entonces, con este chavetero me garantiza que este eje no se va a mover, pero ese chavetero lo puedo hacer de distintas formas. Cuanto más agudo es el chavetero, el factor de concentración de tensiones aquí al fondo, en el fondo de la entalladura es mayor, en el cuadrado ha disminuido. Y si lo hago de esta forma circular, todavía está mejor. Entonces, estos son los elementos que el ingeniero que va a proyectar va a tener que calcular y va a tener que especificar qué tipo de entalladura le va a dar para que esto pueda ensamblarlo con otro eje. Y entonces, miren, de allí se van creando estas curvas que nos van a permitir calcular. Acá tengo, miren, las entalladuras, estas, un perno pasante, una chaveta. Este es un cambio de sección, porque de repente aquí es donde quiero poner el rodamiento o es el eje que va a ir, y esto lo voy a utilizar para acoplar otro eje a otro eje. Y entonces por eso vienen estos reforzamientos, porque tengo que perforar los pernos y wow. Y entonces, todo esto tiene que estar bajo el control del proyectista. Mire, ¿cuál era nuestro modelo? Nuestro modelo decíamos que era homogéneo, isotrópico, continuo y prismático. ¿Sí? Y teníamos nuestro material al que le hacíamos cumplir estos requisitos. Un acero dúctil. Bien. Pero, mire, ya sabemos las características mecánicas. Rigidez, me evita la deformación. Un módulo elástico consistente como es la del acero E igual a 2.1 por 10 a las 6 kilogramos centímetro cuadrado, una rigidez. Por eso es el rey de los materiales. Pero también tiene que ser dúctil. Es decir, de que sometido a un esfuerzo tiene que tener una deformación lineal. Pero esa deformación lineal no puede pasar el límite de fluencia. La resiliencia, la energía interna de deformación, la tenacidad que va a estar dada por todo el área y además la dureza, que en función del porcentaje de carbono voy a definir a la dureza. Sigamos avanzando con el modelo. Pero este es mi eje isostático. O de inclusive puedo hacerlo de que sea hiperestático de primer orden porque tengo un apoyo fijo y un apoyo móvil. Fijo, perdón, en este caso móvil. Pero puedo cambiar por este que sea también igual que este. Le voy a dar rigidez, sí, pero también le voy a permitir solamente el movimiento de giro. Este sistema se lo utiliza cuando lo someto a temperaturas y esto puede correrse. Y esto lo pueden ver muy fácilmente cuando vayan a ver una máquina térmica de vapor. Esto no puede estar rígido. Está porque se deforma y hay unas fluctuaciones grandes. Bien. Pero esto es lo que sucede con el eje. Miren, y por eso es que hablábamos de la famosa línea elástica, donde el centro de gravedad se me ha desplazado. Y esto está relacionado, obviamente, con la sección. Miren, qué interesante que es. Y acá está lo que habíamos dicho, la teoría de Navier-Stokes y el modelo
y el modelo matemático, que es una ecuación diferencial, y que lo aplico a todo el área, es diferencial e integral, que es con los elementos con los que me muevo y con los cuales estoy familiarizado. Por eso es que ustedes estudian matemática. ¿Por qué? Porque el modelo físico lo traduzco con una ecuación matemática. Generalmente es una ecuación diferencial. Y a ustedes les vale un pepino, porque lo único que hacen es aprender a resolver y no le entienden. Por eso les digo, les tienen un pepino. Cuando ahí está presente, en esa ecuación está presente todo el modelo físico, y por eso eligieron esa ecuación. Véanlo, qué es lo que sucede con la famosa ecuación de la ley de Hooke generalizada. Ahí está. Y tienen que interpretarlo. No es acordarse de memoria la fórmula, no. Lo que me dice es de que cuando produzco una deformación en una dirección, en las otras dos se me van a cortar. Por eso es que tengo el paréntesis y el signo negativo. Y aparece el mu, el coeficiente de Poisson. O sea, todo lo que hemos estudiado tienen que relacionarlo, jovencitos. Si no, no sirve. Fíjense, ese centro geométrico cambió. ¿Y qué es lo que me va a llevar al proceso de la obtención del material, las características del material, la estructura interna del material? Internamente y externamente voy a poder, tengo que tener la capacidad de definir el proceso de fabricación, la geometría de la pieza. ¿Y qué es lo que va a pasar con la perturbación de esa vena de esfuerzo? ¿Y esto dónde me va a llevar? Me va a llevar a puntos de concentración de tensiones. Por la parte interna, desde la estructura misma del material, o por el diseño de su fabricación. Me va a llevar a la tensión, a concentración de tensiones, y esta concentración de tensiones me va a llevar a la rotura de la pieza. Bien, vamos entonces a analizar a la concentración de tensiones. La concentración de tensiones es una localización de imperfecciones dentro de un sólido rígido donde el campo de tensiones no tiene una distribución uniforme. Ahora lo van a ver con el microscopio. Un material es más resistente cuando el esfuerzo se distribuye de una manera uniforme en toda su área. Si tengo una impureza, wow. Si tengo una venteadura, wow. No es igual. Si tengo tamaños de granos diferentes, wow. Si tengo orientaciones diferentes de los granos, se vuelve un análisis de la calidad del acero. Y por eso es que una máquina vale más que la otra, el material, su tecnología. La reducción del área efectiva causada por un defecto estructural, la estructura interna, cambio de sección, terminación, etcétera, etcétera, diseño y proceso de fabricación, conducen al incremento de la distribución de las tensiones en los puntos mencionados, donde será uniforme, será un buen material, y si no es uniforme, va a colapsar. Lo interesante es de que aparecen jóvenes después de que el avión se ha ido. Los procesos de obtención del material. La refinación del acero en los hornos, ¿no? Tengo todo el proceso de la obtención y acá estoy refinándolo el acero. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el acero? Uy, estoy dosificando el porcentaje de carbón. Estoy dosificando el porcentaje de los elementos de aleación. Estoy dosificando el porcentaje
¿De qué tipo de elemento voy a dosificar para obtener un material resistente al desgaste, resistente a las temperaturas, a mayores temperaturas, resistentes a la humedad, a la oxidación, resistentes al desgaste? Acá está. Este es el resultado. La refinación del acero. ¿Para qué? Para controlar las impurezas. ¿Para qué? Para garantizar el tamaño del grano. ¿Para qué? Para que estén orientados. Fíjense, les ponen silicio a las chapas de acero para los transformadores. Entonces allí el dipolo queda orientado. Entra un campo magnético y tengo el dipolo y ya está. Orientadito. Y me Ingeniero, reducen las pérdidas, ¿sí? buenas noches, disculpe que le interrumpa, pero a un compañero se le cortó el Zoom y está tratando de volver a entrar, dice si no se lo puede aceptar. Ya voy a ver mis sentidos del humor, ¿ya? Gracias. Pero sé pues más cauto. Mira en el momento que me interrumpes, igual que el sonso ese que quiere entrar. Y lo voy a dejar entrar, pero dame el tiempo. No, no es así. Estoy con todas las ideas que convergen para que ustedes lo aprovechen mejor y vos me cortas igual que el fulano ese. Bye, Ese es el tema, joven. No es otro. Ya venía, ya estaba fluyendo las ideas y de repente, pácate, me la cortaste. Pero otra vez volvamos, otra vez vuelvo para atrás porque es la única forma de volver a embobinar. Decirle que aparezca. Los procesos de obtención del material son importantísimos para garantizarme la homogeneidad. Y al garantizarme la homogeneidad, me están garantizando la calidad de esos elementos microestructurales. Son del orden de los micrones. Lo van a ver, lo van a ver. Y entonces, esta refinación de los aceros que lo estábamos mirando, qué importante que es, cómo voy a controlar todos estos problemas. Acá, ya tengo mucho carbono, ¿no? Y de repente también hasta impureza. No soy tan exquisito con las fundiciones, como que tampoco vale mucho. En cambio, estos aceros sí. Porque de estos aceros van a salir los materiales que voy a utilizar en la industria. Entonces, esta refinación del acero me va a llevar a controlar las impurezas. Fíjense, todo está acá, ¿no es cierto? Y pincho y saco la escoria. Y después recién saco el material. Pero así todo se pasa. Y entonces tengo que llevarlo a los hornos de refinación, a los Siemens Martin, los convertidores y los hornos de inducción eléctrica. Ahí en la loma están. Están ahí en la loma. Ahí pasando por Tachuelo, como unos 50 kilómetros, San Carlos es, pero tiene su otro nombrecito más. Y allá han instalado estas acerías. Pero ellos no tienen el alto horno, directamente están trabajando con chatarra. ¿Y para qué están trabajando con chatarra? Para producir aceros para la construcción. Bien. Entonces, de esta manera controlo las impurezas. Aquí se funde la escoria, elimino la escoria y tengo muy buenos aceros en estos hornos eléctricos. De esta manera controlo el tamaño del grano. De esta manera controlo la orientación. Es la metalurgia famosa. Como también las venteaduras. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las venteaduras se producen cuando estoy fundiendo, cuando estoy vertiendo a los moldes.
Y entonces es toda una ciencia eso, porque hay que fabricar los moldes con la famosa bentonita. Y tengo que tener un lugar por donde va a fluir el metal en estado líquido, va a ocupar, pero no tiene que haber muchas perturbaciones porque se van a producir venteaduras que son orificios vacíos del metal. Y entonces conforme se va enfriando, tiene que tener una salida. Es lo mismo que con las bombas. Te puede entrar una burbuja de aire y si no lo purgas, esa bomba va a ser difícil de que trabaje. Aquí también es lo mismo. Tratamos de evitar la venteadura. Choco y tu amigo no aparecen. Está en Óxido. la sala de espera. No lo veo. Luis Fernando Camacho. Ya está. Sí, ya está en la sala de espera. Aquí el Zoom me anuncia. Ya aquí participantes, ya no lo veo. Y tampoco puedo estar, te das cuenta, no puedo estar pendiente de eso. Óxidos. Uy. ¿Cuál es el elemento? El óxido tiene la particularidad de que se producen picaduras. Y el óxido es el cáncer de los aceros, porque con el tiempo se inutiliza. Y entonces para las máquinas, lo que utilizamos son aceros inoxidables, que además de ser, bueno, bien resistentes a la humedad, son también resistentes a la temperatura. Ah, apareció Zavala. Estos elementos, impurezas, tamaño de grano, orientación, venteadura, óxidos, van a incidir en la homogeneidad. Condicionan que la estructura interna del sólido sea parte en mayor o menor medida de la condición ideal de homogeneidad. Y obviamente que todo este concepto va a incidir en esa distribución uniforme de esas líneas de fuerza. Lo podemos ver como si fuera un fluido laminar. ¿Sí? Lo podemos ver como que el fluido es bastante, bastante, bastante uniforme. Las velocidades, el perfil de velocidades son iguales. Es por eso que hacemos estos cortes para poder interpretarlo mejor. Miren, miren. Miren la ley de distribución y miren acá qué es lo que pasó. Pero después de una cierta distancia de este eje, generalmente son 5 veces este diámetro, otra vez vuelve a ser laminar. Y es por eso que cuando estamos haciendo las conexiones de tubería, los codos siempre están a una, cumplen ciertos requisitos, 5 veces el diámetro y ahí está un codo. Y ya sé que a partir de allí el fluido es laminar. Pura experiencia. Y el proyectista lo sabe. Y el proyectista utiliza ese concepto. Y entonces, ¿qué pasó? Ya nos hemos dado cuenta de la característica de homogeneidad del material. Los procesos de fabricación de piezas para las máquinas difieren y se apartan de este modelo. Hartísimo. Y entonces, esto es lo que, por eso es que el proyectista recurre a los factores de seguridad. Y dice, y por ahí hemos visto que los factores de seguridad oscilan entre 1.6 y 3. Lo normal, ¿no? Si quieren ustedes, no es lo normal, sino lo convertiría en económico y competitivo, porque para la navegación es 5 y para salir al espacio es más. Y para las plantas nucleares, obviamente que ese factor de seguridad también es alto y además que tienen redundancia. Y entonces difieren y se apartan de este modelo en la fabricación de la pieza. Wow.
La fabricación de la pieza puede ser fundido, puede ser soldado, puede ser forjado, estampado y termina siendo maquinado. Y este maquinado implica una terminación. La terminación, jóvenes, es importante para la fatiga. La terminación, jóvenes, fíjense los autos de Fórmula 1. Son impecables, son especulares. ¿Y por qué es esto? Porque tienen menos resistencia al desplazamiento. Tienen menos vórtices. Y tienen de que todo el esfuerzo está siendo transmitido al eje. Hacen que la geometría, la característica del prismático y la terminación de la pieza se aparten en mayor o menor medida de esta condición ideal. Mírenla, miren lo que es ese trabajo del maquinado. Hay cosas, pero espectaculares hoy en día. Les dije de que les iba a mostrar algunos videos. Es impresionante esos centros de producción. ¿Por qué? Porque no es que es el tornito convencional o la fresa, no. Es ¡bu, bu, 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 bu! ¡Wow! Y cuando estás terminada la pieza, tócatela. La largas, ¿por qué? Porque la automatización te dijo de que cumplió con su ciclo y estás dentro de las tolerancias que como ingenieros mecánicos tenemos que manejar. La medida, la tolerancia y la unidad. Miren lo que son. ¿Y será que esta pieza es prismática? No creo. Peor esta, ¿no? Esta todavía puede ser, pero esto. Miren estos álabes que va cambiando en forma continua. Sección a sección. No es lo mismo, mire, esta parte. Que haga una corte. Que haga acá. Que haga acá. Completamente distinto. Miren. Y miren con qué estoy teniendo. La pieza se queda fija y el que se mueve es el cabezal. Es espectacular ver cómo trabaja esto. Pero mire, tengo que darle una terminación a todo esto. ¿Y será que voy a sacar la piecita y le voy a dar una lijadita? Todo ya viene del proceso con una terminación adecuada. Y fíjense, les he marcado distinto porque todo esto viene el maquinado y después viene la terminación. Inclusive en esta soldadura quedan tensiones residuales productos de la soldadura que tengo que llevar al horno y tengo que darle el tratamiento de normalizar. Calentarlo, dejarlo que todo llegue a la temperatura, se eliminan las tensiones residuales que quedaron por efecto de la soldadura y entonces todo más o menos adquiere la misma estructura molecular. Las máquinas y sus elementos estructurales sometidos a esfuerzos suelen fallar debido a varios factores que no fueron considerados en el diseño o que no se cumplieron en la etapa de fabricación. Uno de los factores más frecuentes que inciden en la falla de las piezas es el de la concentración de tensiones. Este factor teórico, K sub T, factor de concentración teórico, lo vamos a analizar como el alfa sub K, que va a ser el factor de concentración estático, de tensiones que relaciona la tensión máxima con la tensión admisible utilizada por el diseño. No estoy haciendo diseño, estoy mirando a la concentración de tensión, porque resulta de que le doy un factor de seguridad de 3 y de repente el factor de concentración de tensiones me pasó. Ah, entonces tengo que hacer otro replanteamiento con el factor de concentración de tensiones porque el factor de seguridad no fue suficiente. Origen de la concentración de tensiones. La causa o el origen de la concentración de tensiones las podemos considerar y analizar desde dos puntos de vista, el interno y el externo. El interno,
La obtención del material, el hacer. El externo, la fabricación de la pieza. Origen interno, la heterogeneidad inevitable en la estructura cristalina del material que es producida porque por el tamaño del grano, la orientación del grano, las impurezas, las venteaduras, como también le llaman a esto, las burbujas que se crean, las picaduras, que ya en cierta manera lo hemos nombrado, el factor de empaquetamiento. Esto es nuevo para ustedes, esto se ve y ustedes no llevan esa materia. El factor de empaquetamiento es, a ver, rapidito, sería la alotropía del acero. La alotropía del acero es cúbico, cúbico de cuerpo centrado y de cara centrada. Pero fíjense, si es cúbico, tengo 8 moléculas. Si es cúbico de cara centrada, 9. El alfa, el gamma y el delta, que puede tener cara centrada, si estoy con 12. Esa es la alotropía del carbono. Es decir, que siendo parte del mismo material, tienen propiedades diferentes. Acá está lo que les digo. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cúbico de cuerpo centrado. ¿O ustedes por qué lo estudiaban? Cara centrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo que les decía. El famoso factor de empaquetamiento que incide porque me va a conferir propiedades mecánicas, principalmente dureza. Factores que están fuera de control del proyectista y que viene de la colada del acero. Fabricación del acero, el alto horno, ya lo conoce. La transformación. Mire, estoy haciendo la colada, el alto horno, la colada, ya después de su refinación. Lo estoy soldando, lo estoy deformando. Acá están las bobinas. Imperfecciones del material. Durante la fabricación del acero se producen zonas internas localizadas, impurezas, sopladuras y venteaduras, tensiones residuales, tamaños de grano, tratamientos térmicos. Y miren lo que se puede producir. Y todo esto es equivalente a pensar como si fuera concentración de tensiones. Aquí miren, puede haber una venteadura y miren lo que me dije. ¿Y acaso sé? No lo sé. Tendría que pasar por ensayos especiales de repente para poder determinar y encontrarlo. Zonas externas, cambio de la geometría de la pieza, terminación de la pieza, defectos de montaje. Y esto sucede. Porque cuando el tamaño de la pieza no es el adecuado, uy, forzamos y entonces ya la máquina está pretensionada. Armo mal y seguro que va a quedar pretensionada. Porosidad. Las porosidades son discontinuidades de tipo cavidad formadas por el aprisionamiento de gases durante el proceso de enfriamiento o la solidificación del material. Los poros son defectos indeseados presentes en la estructura cristalina del material porque reducen la área efectiva, entonces la ley de distribución no es igual. Son concentradores de tensiones. ¡Wow! Y miren, ahí está. Miren, lugares vacíos. Poros, una esponja. Miren, esto puedo pensar que es un filtro de aire. Impureza. Desde el punto de vista, el material tiene una resistencia diferente, mejor, menor en el área, en el material base.
Ahí está. Se me entra igual, en vez de meterse un átomo similar, se me mete una impureza y me lo destruye al material. Estas impurezas generalmente vienen de los revestimientos de los hornos. Comportamiento similar al de las venteaduras que generan en la estructura cristalina puntos de concentración de tensión. Estructura metalográfica, metalografía, tamaño del grano, orientación del grano, bordes del grano. Mire, acá está lo que les decía. Parecería que fuera esto una estructura bien homogénea, ¿no? Pero miren, 12 micrones. Cuando he bajado a 3, no puedo observar que el tamaño del grano no es igual, que la orientación está cerca, pero tampoco es igual. Pero cuando bajo de 3 micrones a 2 micrones, aquí lo veo con absoluta claridad. La estructura metalográfica de ese material, de ese acero. Y es por eso que hay un metalógrafo que el ingeniero Ricciotti lo compró, creo que lo entregaron el año pasado, no lo han terminado, creo que ni desembalar, porque con el tema del COVID todo quedó. Y seguramente el próximo año podremos ver el beneficio de esto. Yo le pedí al ingeniero, estaba pidiendo un microscopio metalográfico, le dije, no, ingeniero, pida menos de 2 micrones. Ya me he olvidado, sí. Pero ahí, lo ayudé en las especificaciones para que me defina, porque aquí se lo ve. Aquí se lo ve. Y les estoy comentando lo que les va a servir en el futuro. Y con la nanotecnología, wow. Wow, lo que viene es. Seguramente que habrá unos ajustes en toda esta teoría. El origen externo, la variación de la geometría de la pieza se comporta en la condición de prismático. El no cumplimiento de este requisito genera perturbaciones internas en la distribución del flujo de tensiones por la variación de las tensiones. Es necesario considerar la influencia de estas particularidades en el diseño para atenuar y minimizar este efecto. Las discontinuidades geométricas en las piezas, obviamente que actúan como concentradores de tensión. ¿Dónde se producen estos? En los cambios de sección, en los alojamientos para los chaveteros, las esquinas agudas, hay que redondearlo. Pero fíjense de que hasta los carpinteros bolean las terminaciones, no terminan. Los vidrios que se ponen en los escritorios también tienen ese redondeo. ¿Para qué? Primero, porque te evitan de que te cortes, pero también son puntos de concentración de tensión. Los agujeros, las altas tensiones localizadas, concentrador de tensiones, producen la falla de la pieza por una inadecuada resistencia del material. Por ello, es necesario diseñar la geometría de la pieza para minimizar la concentración de tensión. Y entonces es con esto, con estos abacos que vamos a trabajar y lo vamos a poder calcular. Pero no nos adelantaremos. La concentración de tensiones, el cambio de la geometría de la sección prismática, produce concentración de tensiones incrementando el esfuerzo localizado por los cambios de sección, agujeros, alojamientos, además de otros factores externos como las cargas concentradas, terminación de la pieza. Y ahorita vamos a ver la carga concentrada cómo actúa. La concentración de tensiones en los aceros tienen comportamientos diferentes. Obvio,
el material, acero ducto. La concentración de tensiones incrementa el esfuerzo superando la tensión de fluencia y produce lo que llamamos la rotura estructural, que es la deformación permanente. Rotura estructural, microfisuras, ya empezó la deformación, me va a generar microfisuras, va a haber una reducción de la tensión. En cambio, en el acero frágil, vamos directamente a la zona de rotura. Por acción de la concentración de tensiones, el esfuerzo supera la tensión de rotura. Cambios de la geometría de la pieza. Esto es lo que el proyectista tiene que considerar. Mire, esto, aquí tengo un concentrador de tensiones porque tengo un ángulo abrupto. ¿Qué lo puedo atenuar? Haciendo lo que en dibujo hemos utilizado como el redondeo de la pieza. Y entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que determinar cuál va a ser el radio de empalme. En los cambios de sección, miren, se produce la concentración de tensiones. Obviamente que también vamos a tener la terminación. No es lo mismo la huella que deja la herramienta que una buena terminación. No es lo mismo el maquinado que la terminación que se hace con el rectificado. El rectificado queda bastante, bastante bien. Y todavía hay otros tratamientos complementarios. Pasadores, agujeros y chaveteros. Las líneas de campo de tensión del sólido son más densas y se concentran en los límites transversales de los agujeros que son utilizados para facilitar el desmontaje de las piezas como pasadores, chaveteros, etc. Ahí está un pasador. Miren la ley de distribución, pero aquí hay una concentración de tensión. Cargas concentradas. Miren. Esto es interesantísimo, porque le voy a agregar una carga concentrada y a ver, piensen. Están sentados en la silla. ¿Y será que los cuatro vértices están solicitados? No. Sin embargo, estoy pensando que la distribución es uniforme en tu silla. Y no es así. Entonces, someto a una carga de tracción. Pero cuando lo analizo mejor, esto me ha producido una deformación. Y esa deformación lo analizo primero en la condición sin carga y veo que cuando le aplico la carga, esto es más solicitado en el medio que en los extremos. Y entonces hago el análisis a la mitad de la distancia del diámetro. Y allí encuentro la ley de distribución. Y va a aparecer un efecto de 2.57 la distribución promedio. Agarro y saco con todo esto una distribución promedio que va a ser como si fuera fuerza sobre superficie y me daría esto como promedio, un esfuerzo, ¿no?, con una deformación de esa forma. Pero cuando mido a la distancia de la mitad del diámetro, encuentro que este factor de concentración de tensiones se ha reducido. Y cuando vuelvo a medirlo a la distancia de un diámetro, ves esto, un cuarto de B, medio de B es esto, tengo prácticamente 1.025 dB de promedio. Puedo pensar de que a la distancia de una vez su diámetro, tengo una distribución laminar. Entonces, fíjense,
¿Qué incidente que es? ¿Cómo voy a considerarlo un esfuerzo? Fabricación del acero, las características del material. En la característica de la fabricación del acero, tengo que considerar la definición del acero. Estas características del material me van a dar el modelo, ¿sí? Pero esta refinación me va a definir los porcentajes de carbono y me van a definir si es un acero dúctil o es un acero frágil. En la refinación del acero estará el tamaño del grano, la orientación de los cristales, las impurezas y si tiene porosidad. Sigamos. Voy a entrar al mecanizado. Entonces, en este mecanizado, tengo que considerar el factor de seguridad y el sigma de diseño del dimensionamiento. Y en este mecanizado tendré que pensar en los cambios de sección, en los agujeros que puede llegar a tener, en las entalladuras y también en el acabado. Mire, ahora sí, ¿cómo cambió todo? Estos son los elementos que tenemos que controlar. Una buena refinación del acero y una buena secuencia del maquinado. El incremento del esfuerzo es una consecuencia de la concentración de tensión. Debido al factor de concentración de tensiones, el material puede alcanzar el límite de fluencia para el acero dúctil donde se va a producir la ruptura estructural. Límite de la rotura para el acero frágil, 4.700. A pesar de que la tensión admisible o de diseño, tensión promedio, esté por debajo de la tensión de fluencia o de rotura, además de utilizar un factor de seguridad adecuado. El conjunto resultante de las tensiones que solicita la pieza producen la falla por un inadecuado diseño. La resistencia del material siempre es menor que el valor teórico por diferentes factores que originan zonas que actúan como concentradores de tensiones que no se pueden evitar y que deben ser analizadas por el proyectista. Los proyectistas diseñan las piezas minimizando la tensión, la concentración de tensiones. Ahí está. Está en manos del proyectista el mejor diseño para atenuar la concentración de tensiones por el tema de la geometría de la pieza, porque van a ser necesariamente uniones desmontables para el mantenimiento. Y entonces otra vez tenemos nuestro modelo, ¿no? El modelo que hemos considerado interno y el externo. La refinación del acero, la mecanización de la pieza. Y otra vez está lo que habían visto. Y este es el origen de la concentración de tensión. Bien, si tienen alguna pregunta, adelante, jóvenes. Interesantísimo el tema. Ya les he cambiado el chip. Ya cambiaron el chip. Ya se convirtieron en estudiantes de ingeniería mecánica. Los escucho, preguntas. ¿Se han quedado fríos? Ingeniero, una consulta. Una pregunta muy sencilla. El concepto de tensión, ¿cuál era, ingeniero? No lo tengo muy claro. Mira, el concepto de tensión. Vamos a aprovechar esto. El concepto de tensión te dice, ¿no? La presión, ¿sí? Decimos que es igual. No me quiere marcar. Me dice que es igual a la fuerza sobre la superficie o el área, ¿no?
¿cierto? Esa expresión, ¿cierto? ¿Cierto? Ingeniero. Eso es lo que hemos analizado, visto y estudiado en la física. Presión es igual a la fuerza sobre la superficie. Bien. Pero ahora, si esto lo pongo como una variación, un delta, que aquí no lo puedo. Me voy a salir de esto, ¿ya? Lo voy a borrar y prefiero abrir una planilla de Word donde va a ser posible que se los muestre. Voy a irme a una planilla de Word. Bien. Me dice que la presión, ¿sí? Perdón, vamos a utilizar mayúscula. Vamos a darle mayor. ¿Lo ven, no? ¿Están mirando la planilla del Word? Ese es el PowerPoint, ingeniero. No sé el Word. No, ahora recién, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Aquí lo vamos a escribir porque es más fácil escribirlo acá que en el. Le vamos a dar un valor alto. La fuerza decimos que va a ser igual, por eso necesitaba esto para insertar ecuaciones. ¿Ah? Me dice, voy a utilizar esta. Me dice que la fuerza es igual a la fuerza sobre la superficie. Es el cociente de la fuerza sobre la superficie. ¿Cierto? Esto es lo que hemos estudiado. ¿Sí? ¿A qué denominamos tensión? Tensión. Ahora vamos a cambiar por este. Va a ser igual al límite. No, tampoco no me gusta el límite. Límite de la variación. Ahí está la diferencia. Insertar ecuación. Y otra vez caigo en esto. Aquí lo vamos a poner a la variación, al incremento. Mejor. Ya, después lo arreglamos esto. Esto va a ser igual a. Tengo que insertar de nuevo. Símbolo. Al incremento.